Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Spa-Francorchamps, en la categoría B de coches modificados del abierto destacado. Voy a iniciar desde atrás en la parrilla, como siempre, a bordo del Mazda RX-7 de 1997. Y la verdad es que hice esta configuración sin muchas expectativas acerca de su rendimiento, solo quería probar el coche y bueno, la verdad es que el resultado me sorprendió muchísimo. Ya te lo voy a mostrar a continuación. Estamos ocupando la plaza 17 y apenas somos 18 pilotos. Eso quiere decir que estoy desde atrás y vamos a ver qué tanto puedo escalar. Ya te adelanté que el resultado es sorprendente, pero aún así es muy entretenida la carrera que se viene a continuación. Ok, según lo que pude practicar, me doy cuenta que este es un coche con suficiente aceleración y ligereza como para pelear buenas posiciones. Pero, por supuesto, no es el coche con mejor velocidad punta y eso también se necesita en este circuito. Así que, bueno, muy pronto pisamos a fondo y ahí me pongo en un costado del Subaru de Brazuca Cup, que estamos allí tratando de conseguir espacio y ahí impacto ligeramente el Mustang y lo puse en aprietos, pero le doy espacio suficiente para que pueda corregir y seguir avanzando. Es una lástima que haya iniciado de esa manera, pero no pude frenar lo suficiente. Estoy conociendo el coche también. Así que bueno, señores, vamos a entrar en la curva ascendente hacia la derecha y varios corredores se le complican y se derrapan y aquí el Mustang se impacta con el otro coche, pierden el control de forma simultánea y allí se salen y se trompean allí. Así que con ese error garrafal, con ese desastre, pude avanzar hasta la octava posición de golpe. Así que bueno, señores, ahora tenemos que aguantar, tenemos que marcar el ritmo. Tengo que, sobre la marcha, conocer el coche, adaptarme muy pronto al comportamiento en cada curva. Ahí recibo lo mío en esa entrada. También es verdad que le corté un poco el espacio al amigo del 370Z. Y aquí vemos a un BMW golpeándose allí, abriéndose paso con el Charger, que también le devuelve el golpe y lo pone a trompear y lo sacó fuera de combate. Así que el Challenger, ¿es un Challenger o un Charger? Bueno, lo veremos al final. Creo que es un Challenger. También allí batallando Polar Balairit. Le acaban de poner una penalización de 6 segundos, 200 milésimas. De seguro es un acumulativo, ¿eh? Pero afortunadamente logro adelantarle sin mayor resistencia en el punto donde su coche no podía traccionar. Así que ahora me pongo en la quinta plaza, muy cerca del Corvette Stingray, que va adelante. El nombre no lo puedo decir para que no me vayan a banear. Así que bueno, señores, seguimos metiéndonos ahí en la estela. Se le complica, se le desliza y se le va largo el Corvette al compañero, que de seguro tiene muchísima velocidad, mucha aceleración, pero sin duda tiene problemas para traccionar y ahí se salió ligeramente, lo que puede ser que le pongan una penalización efectivamente de un segundo, 200 milésimas. El líder no está nada lejos, está apenas a un segundo y medio y descontándole cada vez más. Eso quiere decir que nuestro RX-7 sí tiene la velocidad, pero me salgo allí ligeramente del asfalto y me ponen también una penalización de 800 milésimas. Así que ahí freno tarde, trato de sorprender al Corvette por la parte interna de la curva en el zigzagueo, en la chicana. Y se está peleando otro Subaru con el Porsche 911 y se salen los dos de manera infantil, la verdad. Pero bueno, seguimos avanzando, ahora estamos en la recta de las emociones, rueda con rueda con el Stingray, que por supuesto nos gana en velocidad. Así que ahora tengo que entrar un poco más tarde, a frenar más tarde. Y lo logro adelantarle allí en el corte y ahora vamos rumbo de vuelta a la curva ascendente, que es el punto definitorio de la carrera. Aquí todo puede pasar desde que pierda el control, así que tengo que frenar ahí ligeramente para no llevarme al Corvette del sombrero, pero estoy aprovechando el rebufo nuevamente para ver si puedo seguir avanzando. Tenemos que tratar de acercarnos al líder, que está allí muy cerquita, a solo 600 milésimas. Sancioneiter, bueno, no sé cómo se le llama. Lo cierto es que estamos cada vez más cerca de meternos allí en la estela del compañero y nos abrimos paso allí, consigo
poner allí a sudar al compañero del Corvette, que está haciendo todo lo posible por evitar que lo adelante, pero no lo tiene fácil porque nuestro coche es más ligero y definitivamente tiene más versatilidad. Ahí le hago un pequeño contacto en el bumper trasero, allí estamos poniéndolo allí, presionando. Hoy me trato de meter por la parte interna y él tranca de forma inteligente y eficaz. Y sale disparado, pisando a fondo, sacando dos ruedas fuera del asfalto, levantando polvo, pero no consigue el espacio y se le complica muchísimo y se le tambalea la cola al Corvette. Pero hay que aplaudir al compañero, que está haciendo de verdad un carrerón, controlando esa bestia, tiene muchísima potencia. Así que aquí aprovecho la frenada y lo adelanto sin mayores complicaciones, mientras que el líder ha perdido el chance, también se va para atrás. Y bueno, ahora es él el que se tiene que pelear con el Corvette. Lamentablemente el amigo del Corvette, a pesar de que ha hecho una carrera estupenda, tiene una penalización encima de 2 segundos, 700 milésimas, que le juega en contra para el cierre. Y por ahora, señores, nosotros estamos dominando la carrera aquí en Spa. Recuerda que son apenas 3 vueltas, estamos ya terminando la segunda. Así que esto se va a definir muy pronto. Yo espero que este coche pueda soportar la presión hasta el final. Cuando vemos allí el compañero Sastion Tanter, se acaba de salir también y le ponen una penalización de 1 segundo, 200 milésimas. Y entonces ahora sí es verdad que todos estamos en igualdad de condiciones, porque podemos aprovechar, cualquiera se puede llevar la victoria. De hecho, estamos muy cerca, tenemos un rendimiento favorable y los tres corredores nos hemos separado bastante del lote. La cuarta plaza está lejos a 4 segundos, que en este circuito es muchísimo. Así que bueno, señores, vamos a ver qué pasa. Lo importante es no perder la estabilidad, no perder el ritmo y tratar de entrar en esta curva con la mejor estabilidad posible y tratar de entrar con velocidad, porque si tengo que reducir mucho, allí pierdo ventaja. Pongo tercera y ahora bien grano cuarta, más de 187 kilómetros por hora y subiendo. Pero por supuesto, el amigo del Corvette tiene mejor salida y más velocidad punta. Así que si aprovecha el rebufo, tiene el chance en esta recta de podernos adelantar. Pero no lo tiene fácil, ahí lo estoy vigilando. Llegamos al corte y se le fue el chance en la recta. El RX7 se está portando bien, ha soportado de hecho la presión y mantiene allí una velocidad muy competitiva, cosa que estaba fuera de mis expectativas. Y bueno, señores, mantenemos allí el margen de 600 milésimas. Tengo que aprovechar estos sectores de curvas, que es la principal ventaja, la maniobrabilidad del RX7, para poder dominar allí, conseguir a un poco más de ventaja de tiempo. Pero el amigo no se rinde. Él sigue allí también, cada vez más cerca, peleándose con el coche, y de seguro que ya a estas alturas también debe tener problemas en los neumáticos. Ya deben estar muy degradados por toda la presión, buscando avanzar, que ha ejercido el compañero. Así que bueno, si la cosa sigue como va, señores, aunque se mantiene firme, no, todavía no le he logrado sacar el segundo de ventaja, se mantiene firme ahí entre 700 y 800 milésimas, no les puedo descontar mucho. Así que bueno, señores, vamos a ver qué pasa, ya lo que queda es muy poco para concluir, y afortunadamente por el peso tan ligero que tiene este coche, las gomas han soportado perfectamente, ni siquiera me ha saltado el aviso de desgaste menor todavía. Y estamos en este punto, en este sector donde el Corvette también tiene chances de alcanzarme. Ahí poco a poco, tímidamente se está acercando. Vamos a ver en esta curva donde también tiene que frenar. Y parece que, señores, definitivamente nosotros tenemos la victoria en el bolsillo. Y entramos en el corte de la chicana, que también es muy importante no perder el control. Así que mantengo allí muy bien la dirección del coche. No se desliza, no se derrapa. Y de hecho conseguí algo de ventaja también, así que cruzo la meta con la victoria. Una victoria que no esperaba, la verdad. Escalando 16 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta de todo el circuito. 2 minutos 42, 593 milésimas. El Mazda RX-797 sin duda es una opción muy competitiva. Y ya te voy a mostrar a continuación los ajustes mecánicos, las piezas y los detalles técnicos para que tú también te puedas construir uno.
Ok, mis correlones, entonces vámonos al aspecto mecánico. En la parte de conversión, vamos a quitarle el motor de serie y le vamos a poner un bloque mediano, un I6 de 2.6 litros. Y le vamos a colocar el white body que ves en pantalla, ok, la carrocería ensanchada, el último que está disponible de las cuatro opciones, ok, y dejamos la transmisión de serie. Vamos a colocar el alerón de carreras en la parte posterior, que también vamos a asistirle en la cola para no perder el control, no se deslice. Vamos a instalar el embrague deportivo, la transmisión de carrera, la línea de transmisión de calle y el diferencial de carrera. Posteriormente, ya sabes cuáles son los rines que siempre te recomiendo, ya sean los Oettinger Type RE o los Super Turismo GT de la marca Oss. Esos son los rines que tienen el peso adecuado para balancear las modificaciones y el tuneo. Así que también tenemos que aumentar el tamaño de dichos rines a 20 pulgadas en la parte de atrás y a 20 pulgadas en la parte de adelante. En cuanto al compuesto de neumáticos, instalamos los neumáticos de carrera y ensanchamos a 255 milímetros las gomas traseras, ¿de acuerdo? Y las gomas delanteras las dejamos a 225. En la plataforma de manejo vamos a instalar los frenos deportivos, los amortiguadores deportivos, las barras estabilizadoras de carrera adelante y atrás. Reducimos el peso del chasis deportivo y también le instalamos la jaula antivuelco. ¿Okay? En la parte de motor vamos a instalar el volante de inercia de calle. Y en la parte de combustible y aire vamos a colocar el escape deportivo y vamos a colocar el intercooler deportivo. Con eso ya el coche llega al límite de la clase B600 y está listo para la carrera. Pero antes nos vamos también a los ajustes de los reglajes. Observa lo que ves en pantalla y copia allí la escala que ves en pantalla en cuanto a la presión de los neumáticos. Los neumáticos traseros ligeramente más desinflados, ¿okay? Con menos presión en las gomas traseras que las delanteras. Si no te aparecen las mismas cifras, copia la escala allí. En la parte de la relación de las marchas, vamos a colocar 4.25 de aceleración en la transmisión final y vamos a editar todas y cada una de las marchas de manera independiente para que puedas conseguir un ascenso en la aceleración que sea muy eficiente para no perder allí la pelea con los coches que tienen más potencia, ¿no? En la parte de la alineación lo tenemos que dejar como está, no lo podemos editar. Pero las barras estabilizadoras sí, pon las barras estabilizadoras tal cual como lo ves en pantalla, copia la escala. Las barras estabilizadoras delanteras ligeramente más rígidas que las posteriores. La parte de los muelles lo dejamos como está porque no lo podemos editar, también la amortiguación y la geometría de la suspensión. Y en la parte de la aerodinámica vamos a quitarle toda la carga aerodinámica a la trompa para ponerla libre y de esa manera también conseguir un poco más de velocidad final. Ok, y en la parte de atrás, el alerón trasero, sí le vamos a colocar algo de resistencia, ok, 88 puntos. Si no te aparecen las mismas cifras, copia la escala que ves en pantalla. En la parte de frenado, 48% en el balance o en el equilibrio y entre un 81 y 120% la fuerza de frenado, la presión. Puedes jugar con esa cifra, entre un 81 y 120. Y el diferencial, 75% de aceleración y 41% en la desaceleración del diferencial. Y con eso, señores, el Mazda RX-7 del 97 está listo para que te lo lleves a los circuitos más exigentes. Si corrió de esa forma, con ese rendimiento en Spa, probablemente en todos los circuitos más cerrados, de seguro también va a ser muy competitivo. Así que espero que lo disfrutes y que te traiga muchas victorias. Nos vemos en la próxima.